Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Play Sport. Crack, la selección uruguaya goleó por 5-0 a Bolivia en la fecha 2 de la Copa América y está a un paso de clasificar a la siguiente fase de este torneo. El equipo dirigido por Bielsa no tuvo piedad de la escuadra del altiplano y le llenó la canasta con los tantos de Facundo Pelistri al minuto 8, Darwin Núñez al minuto 21, Maximiliano Araujo al minuto 77, Federico Valverde al minuto 81 y Rodrigo Betancourt al minuto 89. Crack, así la celeste le dio una paliza al conjunto boliviano. Uruguay definitivamente es cosa seria en este certamen continental. Ya había avisado ante Panamá que llegaba decidida a hacer historia y lo reafirmó con una goleada por 5-0 ante Bolivia. Un equipo demasiado débil que ya está eliminada de este certamen continental. Bueno, creo que ante ello así reaccionó la prensa internacional, la goleada de la celeste al equipo boliviano. Escuchemos. El árbitro dice que es todo. Acá termina el juego en Nueva York. Uruguay ha destrozado 5-0 a Bolivia con una gran actuación cuando parecía bajar decibeles. Apretó otra vez el acelerador y terminó siendo amo y señor del partido. El abrazo entre Antonio Carlos Sago y el maestro Bielsa. La verdad que ha sido un gran partido de fútbol, Bamban. Sí, un gran partido de fútbol, una exhibición futbolística del equipo de Marcelo Bielsa. Nada que hacer para Bolivia de principio a fin, a pesar de que tuvo una baja. Pero no, Uruguay el día de hoy quiso implantar su nivel futbolístico goleando a la selección boliviana 5-0. Molestos, seguramente todavía con esa bronca de lo que acabamos de ser testigos, una nueva derrota de la selección, no es una más, sino una humillante derrota porque fuimos ampliamente superados ya en la previa de este encuentro. En los papeles sabíamos de que Uruguay era superior desde lo individual, desde la jerarquía, desde la historia y lo que significa los enfrentamientos de la celeste y la verde, pero nos vemos y nos dejan otra vez en evidencia. Hoy se enfrentaron una selección con mucho poderío, una selección con mucha jerarquía ante otra que dejó la imagen y la sensación de una selección de un equipo amateur que no está a la altura para estas líderes. Ha mostrado poco y nada. Y Uruguay ratificando una vez más el poderío que tiene a nivel individual y que este poderío individual se transforma y lo traslada justamente a un gran poderío colectivo. Vamos a ver cuando Uruguay enfrente a una selección realmente con mayor potencial, porque se dio hoy una particularidad de la misma situación que habíamos observado en la primera fecha. Marcó los dos goles, se fue con eso al descanso y en el segundo tiempo como que reguló y levantó el pie del acelerador. Veremos si una selección de mayor fuste le puede permitir ese cierto relajo al conjunto uruguayo mirando ya cuarto de final en adelante, porque si bien es cierto matemáticamente Uruguay todavía no ha clasificado porque hay todavía dos selecciones que pueden alcanzar la línea de 6 puntos, la cantidad de goles a favor nos hace a pensar, a suponer de que no solamente Uruguay está clasificado, sino que muy probablemente va a terminar ganando este grupo C de la Copa América. Pero si de entrada mismo habíamos analizado lo disparejo que iba a ser este partido, porque esta Bolivia no había mostrado nada, solamente su arquero, que se puede decir, lo ha salvado en el partido anterior de que no sean mínimo 6, apenas fueron 2 de Estados Unidos. Y en este partido unos 10-0, oiga, no exagero con decirle, si no fuera por el arquero Vizcarra, ¿no? Es un partido donde el equipo de Uruguay ha hecho lo que le ha dado la gana en el campo de juego. Sabe que no tienen a nadie quien marcar, no les hace calor nadie y simplemente había que esperar cuántos goles finalmente hacía el equipo uruguayo. Ocultadísimo, la mayor goleada que se ha dado en esta edición de Copa América. Sí, al momento es la mayor América, goleada, 5-0. Hasta el momento 5-0, con un sabor medio agridulce y ojo que pudo haber sido solo dulce a favor de Uruguay. La Liga 1 y bueno, Uruguay pues que se banqueteó con Bolívar. A ver, la goleada del campeonato, sin duda, ¿no? Sí. Una mano le metió
Uruguay a la selección boliviana. Partido ha pasado y ha clasificado, entonces podemos ir caminando. Sí, la verdad que Uruguay ya era el favorito de entrada a este partido por lo que había mostrado en el debut, también por lo que había mostrado Bolivia. Creo que la selección más débil de la Copa América hasta el momento, se metió 5 pepas el cuadro uruguayo y anotaron los 3 delanteros, no es un dato menor, ¿eh? Pelistri, Darwin Núñez y también Maximiliano, uno de los goles de la goleada. Ingresó Luchito Suárez también, unos esperaban ahí que pueda anotar el delantero del Inter de Miami, no pudo hacerlo. Federico Valverde, la estrella también de Real Madrid, se hizo presente caminando y es uno de los claros favoritos, Cristian Jorge, esta selección uruguaya de Loco Bielsa para poder llegar a la final y por qué no ganar el certamen nuevamente. Crack, así Uruguay sigue mostrando un gran fútbol con Marcelo Bielsa y este jueves aplastó por 5-0 a Bolivia. La garra charrúa pudo golear a la verde desde el primer tiempo, pero Guillermo Vizcarra se lució en la portería para detener los embistes uruguayos encabezados por Darwin Núñez y Federico Valverde. A la celeste solo le bastaron 8 minutos para ponerse al frente. Nicolás de la Cruz mandó un espectacular pase largo. Ronald Araujo se subió al ataque para aparecer dentro del área por el sector izquierdo y recentrar el balón al segundo poste, donde entró Facundo Pelistri para cabecearlo y poner el 1-0. Uruguay siguió atacando y Darwin Núñez casi anotó el 2-0 con un buen remate de cabeza que se estrelló en el travesaño. Minutos después, al minuto 21, el goleador de Liverpool tuvo su revancha. Maximiliano Araujo, quien parece tiene los días contados en el Toluca y en la Liga MX por el gran fútbol que está mostrando en la Copa América, se puso un pase filtrado a Núñez para que entrara solo al área y sacara un zurdazo para batir las redes bolivianas. En el segundo tiempo, la escuadra de Marcelo Bielsa anotó 3 goles más para prácticamente eliminar a Bolivia de la Copa América. Así, la celeste llegó a los 6 puntos en el grupo C de la Copa América. Con 3 unidades y 6 goles más que Estados Unidos, su próximo rival el lunes 1 de julio. Mientras que Bolivia se medirá a Panamá el mismo día. Bueno, crack, hasta aquí el video. Coméntanos qué tal te pareció el partidazo de la celeste ante la verde. Y además, no te olvides suscribirte a Play Sport y así te mantendremos informados todo sobre la Copa América. Sin más, hasta un próximo video.